Regalo. ¿Qué le vamos a dar? Vamos a Bueno chicos, como recordarán, estos días hemos estado viendo la RCP y la cadena de supervivencia. ¿Alguien se acuerda de los eslabones de la cadena? A ver, Gabriela. La maniobra RCP forma parte de la cadena de supervivencia, formada por cuatro eslabones. Llaman al 112, realizar la maniobra RCP, recuperar lo antes posible y cuando acuda la asistencia médica, darle cuidado. Perfecto. ¿Y eso para qué me va a servir? ¿Para ser abogado a mi abuelo o qué? Tal vez podrías hablar de la vida de un hombre. Pues yo ya soy mejor persona y me lo sé todos los eslabones, cosa que tú no. A ver, recuerden que tenemos un desfibrilador en la parte de baja y que algún día iremos a verlo. Es importante desfibrilar lo antes posible para aumentar la supervivencia del que está afectado. Uy, sí, la cadena de supervivencia. Soy tan perfecta, me sé todito. Chicos. Pues en realidad. ¿Quieren ser el jugador local o qué? Pues no, listo, si cállense ya, que el profesor no puede explicar. Sí, ya está, esta, es una pelota. Cállate. A ver, ya está bien. Encima que no hacen nada, tampoco dejan que sus compañeras hagan algo. Con ustedes tres voy a hablar cuando acabe la clase. Dicen que yo vuelvo enseguida, porfa. Vale, gracias. Te toca a Imona, ¿dónde caes? Espero que no estoy que historias del mito y que se nos falte. No, historia no, que lo odio. De hecho, la estrategia es la clave para ganar este juego, aunque parezca sencillo. No te preocupes, en este caso lo haré yo, que se me da genial. Ay, no. Bueno, Alexia, te toca. A ver qué sale. Granada es un país independiente, ¿verdadero o falso? ¿Falso? Verdadero. Pero mira quiénes son, la listilla de clase. ¿Nos invitan a una partida? Mírala, sábelo todo. ¿Qué? ¿No nos invitan a jugar? ¿O es que le podemos destrozar a esto? No queremos jugar con ustedes. Además, nosotros nos hemos dicho de que ustedes son mejores que nosotros. Pero vamos a ver, ¿acaso tenéis miedo o nos dejáis jugar o se acaba la tranquilidad ahora mismo? Yo no te digo que te pires. ¿Pero qué hacéis, sois tontos? ¡La de aquí! ¡Ay, mira, va a llorar! ¡Ay, cómo llora! Ustedes, ya, están castigados y ya hablamos después. Venga, por el lado. No se preocupen, chicas, me voy a encargar de que esto no vuelva a ocurrir. Cachos de coprófago, algún día se van a arrepentir de eso. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Nada, aquí corrigiendo un par de exámenes. ¿De qué? De la evolución, de momento. ¿Y qué tal, catástrofe? Nada, de momento bastante bien. Ah, guay. Mira, te quería comentar que no sé si te ha pasado, es algo que solo me pasa en mi clase. Tengo un grupito de alumnos que creo que pueden, me parece detectar el inicio de una situación de bullying. No sé si te pasa a ti o es solo algo que hacen en mi materia o... Vamos, que sí me ha pasado. La situación ya me resulta insostenible. Es que además siempre son los mismos tres. Es que me tiene bastante preocupado porque tienen un ego que es que no tiene parangón. El otro día incluso les escuché decirle que eran unas debiluchas y que sus vidas dependían de ellos. Entonces, como no pongamos solución a esto, vamos, se nos va al traste todo el grupo. Sí, es que tienes toda la razón. No sé, yo había pensado, como es un problema de convivencia, podemos aprovechar que estás trabajando a la cadena de supervivencia y así les mandamos a hacer unos talleres que tengan que trabajar en equipo. A ver si así de una vez se dan cuenta que es que se necesitan los unos a los otros. Me parece buena idea. En realidad sí, lo voy a aprovechar y lo meto también como un producto. Y a ver si se dan cuenta que sus vidas pueden depender de los demás en cualquier momento. Hola chicos, vamos a hacer un taller sobre los eslabones de la cadena de supervivencia. Exactamente, vamos a comenzar hablando sobre la RCP. Es fundamental para salvar la vida a las personas en caso de paro cardíaco. Bueno, en realidad les hemos traído aquí por otro motivo que nos gusta la RCP. Entonces tenemos la idea, es un desfibrilador de esa, que es importante para cuando tengamos una emergencia. No me lo puedo creer, esto es importante y ellos no se lo están tomando en serio. ¿En serio crees que estas nos van a ayudar en una situación de peligro? Tremendas tontas. Chiquita pringada, se piensa que nos van a salvar en un momento.
Nosotros sabemos que podemos marcar la diferencia y ayudar a los demás en caso de emergencia. Ustedes piensen lo que quieran. ¿Dónde estoy? Oh, antes de que me la muerte, quizá la compró. ¿Y tú quién eres? Soy la cantante de infinito sufrimiento. Te aseguro que me importa la eternidad. ¡No, no, no! ¡Soy mi amiga! Así de grande, sí. No, te iba a decir, pero solamente estoy profesora. Me deseas estar sola por toda la vida. I always come back. Y tú no supones que eres un ángel, ¿por qué no me ayudas? ¡Ayúdame, pájaro desplumado! ¡No, muerte! Bro, hermano, ¿qué? Me levanté, un ángel me hizo mewi. Me parece que es edición, porque todo el mundo me está viendo. ¿Qué dices, bro? Si las frikis te salvaron gracias a la maniobra RCP. ¿Qué dices? ¿Esta cómo me van a salvar a mí? ¿Qué? ¿Qué va, qué va? Sí, me estaba teniendo un sueño de que un ángel... Joder, Nicole, escucha, ¿eso no fue lo que pasó? Escúchame, no sé qué te pasó, pero te desmayaste y las chicas comenzaron la maniobra RCP y trajeron el DESA, siguiendo los pasos que explicaron en el taller del otro día. Tú, llama al 112 y tú, busca el DESA. Sí, bro, te lo juro. Lo hemos hecho entre todos. Menos mal que sabemos hacer la RCP, ¿eh? ¿Ves cómo al final tenemos que llevarnos bien entre todos? Nunca sabes quién puede salvar tu vida. Gabriela, quería pedirte disculpas de parte de mía y de mis amigos por ser tan idiotas durante todo este tiempo contigo y con tus amigos también. No me gustaría de nuestra parte, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Ah, sí, eso. Pues a ver, me alegro mucho, la verdad. Aunque no sé si fiarme por todo lo que hemos sufrido todo este tiempo, pero voy a intentar darles una oportunidad, ¿ok? Gracias. ¡Ostras! Si no lo veo, no lo creo. ¡Ha surtido efecto!